Cecilia, you're like my little big sister. I look up to you so much. I just want to say thank you for being by my side, for being my best friend. Just being there for me when I need you the most. You know, you're the only person I can confide in when I need someone. So thank you for that. La iglesia te da la bienvenida. Se junta con tus padres y amigos para celebrar contigo este día de tus 15 años. Esta celebración debe ser una acción de gracias por haber recibido la vida, así como aceptación de los deberes que la vida lleva consigo cuando la vives según el amor y los mandamientos de Dios. Vivir quiere decir crecer. Y crecer quiere decir madurar. La persona madura es la que es capaz de tomar decisiones y hacer compromisos y ser fiel a ellos, aunque llegue a ser difícil cumplirlos. En este espíritu de fe, entonces, vamos a ponernos en la presencia de Dios para reflexionar en la necesidad que tenemos de la misericordia divina y pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Nada más, Cecilia, te amo mucho. Tú ya lo sabes. Trabajamos duro, pero este es tu día. Espero que lo estés disfrutando. Tú eres mi baby. Todo el tiempo, tú sabes que estás en mi corazón. Becoming good friends. Te quiero mucho. Cecilia, te amo, mija. Tú sabes que pues contigo tengo mucho tesoro, te amo. No hay palabras que te pueda decir y explicarte cómo y cuánto te amo, cuánto te quiero. Eres una niña muy inteligente, una niña que tiene un futuro muy grande. No porque eres mi hija, pero porque te miro cómo eres. Sigue adelante, sigue con tus pensamientos, tus metas, cúmplelas. Trabájalas, es duro. No cometas mis errores, vas a tener los tuyos, pero yo voy a estar para ayudarte, ¿ok? Te quiero mucho.